Good Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, hello. How are you doing today? Good evening. How are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo están esta noche? Fine, thank you. Perfect. Bien, gracias, teacher. Excelente. Good to know. Good to know. Perfect. Perfect. Thank you. How are you doing too? I am doing great. I feel happy today. Happy, happy, happy because we begin a new section for today. So I feel really happy. That's nice. Excellent. Thank you so much. And thank you for asking. Thank you for asking. What about the progress in the platform, people? How are you doing? ¿Cómo vamos con el progreso en la plataforma? Cuéntenme, ¿han logrado avanzar este día? Not much. Not much. Sí, teacher. Yo voy a empezar la sección 5, creo que se dice. Ah, perfecto. Sección 5, excelente. Excelente. Entonces, le felicito. Entonces, si ya estamos trabajando en eso, pues qué bien. Perfecto, perfecto, ¿verdad? Porque así ya vamos. Pero este fin de semana adelante. Me pongo al día. Excelente. Thank you so much. That's perfect. Thank you so much also for the commitment. Muchas gracias por el compromiso ya de ponernos ya a adelantar, ¿verdad? En el progreso. No sé si me preguntaban por acá algunos ayer, creo que fue en otro curso, acerca de la semana de agosto, que cómo íbamos a trabajar. En este caso, ¿qué creen ustedes? ¿Vamos a tener vacaciones? ¿Quieren vacaciones? ¿O no? Yes. Desde este viernes. People, come on. Y yo que les iba a decir que como tal vez tenían libre en sus trabajos que reforzaran unas 2 horas seguidas de una sola vez. Eso sí, eso sí. Bien, excelente. Bien, nada más hacerles el comentario acerca de cómo vamos a estar organizados la siguiente semana, ¿verdad? La siguiente semana, como usted bien sabe, por fiestas, ¿verdad? Agostinas, no tendríamos sesiones, ¿verdad? Quiere decir que nosotros no nos reuniríamos, sino que ahora tenemos la sesión número 9, mañana tenemos la sesión 10, que sería jueves, y de ahí tenemos una pausa, llamémosla pausa, y así quiero que tal vez la veamos nosotros. ¿Por qué no le menciono vacaciones? Porque vacaciones implica que usted se puede relajar y no hay problema, me olvido de todo. Pero para nosotros que la plataforma es 24/7, no sería tal cual una vacación, sino que sería una pausa nada más de las sesiones en vivo que nosotros vamos a tener. Con el compromiso que usted me va a adelantar ahí en sus tiempitos cuando pueda, un poco en la plataforma, ¿verdad? No quiere decir que sí, tampoco se va a privar de salir o hacer lo que usted guste, ¿verdad? Tampoco. Pero no me vaya a dejar la plataforma de lado, de decir, ay, como de aquí ya no fuimos desde el viernes hasta el lunes que volvamos a reunirnos, la voy a aperturar otra vez. No. Teacher. Y lo que yo esperaría que podamos. Dígame, Ángel. A question. No. Después de la última sesión en la plataforma de Beginner One, uh-huh. Hay otro examen igual de fin de curso. Existe un examen de fin de curso, se lo voy a mostrar por acá para que usted tenga una idea. Para poder ver si lo completamos de una sola vez. Perfecto, perfecto. Y esa era la idea y por lo cual se los mencionaba yo, ¿verdad? Que tal vez veámoslo como una pausa de las sesiones en vivo, ¿verdad? Pero no tanto para que dejemos un tantito de lado la plataforma, ¿verdad? Me imagino que aquí usted ya completó la sección 1, usted ingresa y todo, ¿verdad? El examen de medio curso, como ustedes, ya la mayoría lo tomó y si no, el que no lo ha tomado, pues igual le vuelvo a hacer la invitación muy atentamente para que podamos trabajar en eso. Después de finalizar la sección 3, inmediato encontramos el examen de medio curso, ¿verdad? Este es en el menú principal donde yo me encuentro de principiante. Y la pregunta que usted me hacía, efectivamente, en la sección 5, después de terminar la sección 5, que lleva por título What Are You Doing?, después encontramos el examen final, que corresponde, en este caso, al examen final de este curso, ¿verdad? Eso sería el último elemento que usted encuentra en la plataforma para el curso principiante módulo 1.
No sé si ya llegamos por ahí o todavía, o ya nos vamos perfilando para llegar a esa información, Mr. Ángel. Yes. Voy a la mitad de la sección 4. Ok, bien, qué bien, pero qué bien que vamos adelantando con la información, ¿verdad? Así que les animo a todos, a todos, a todos a poder pues completar la información. Justamente este día que tenemos la sesión número 9, nosotros iniciamos ya con contenido de la sección 4, que espero que usted ya lo haya visto, ya lo conozca. Y pues, si no, pues aquí va a ser una pequeña introducción, pero queda con la doble invitación para que usted el día de mañana, pues, desarrolle la sección número 4, para que usted también esté al tanto de lo que estamos utilizando ya un tanto en contexto nosotros en las clases en vivo. ¿Okay? No sé si existía alguna otra pregunta antes de iniciar ya de lleno con la clase. Questions, questions. Teacher, buenas noches. Good buenas evening. Noches. Good evening. Excellent. Good evening. Perfecto. Dígame. Una pregunta. ¿Usted tiene la fecha exacta cuando salimos del curso? Fecha exacta, déjeme ver. Déjeme ver por acá. Después de vacaciones, nosotros nos quedamos en la sesión 9. Déjeme ver, déjeme hacer los cálculos. 9. Creo que termina, si mi memoria no me falla, mis cálculos ahorita por las sesiones que nos faltan, creo que terminamos el 17 de agosto. 17 de agosto estaríamos finalizando, haciendo cuenta de que como nos reunimos 4 veces por semana calendario, ¿verdad? Entonces al final este curso se cuenta con 16 sesiones en vivo. Entonces de ahí sacamos el conteo, ¿verdad? Que ahora vamos a la sesión 9, mañana a las 10, ¿verdad? De ahí nos quedamos una semana de pausa y de ahí regresamos por todavía 6 sesiones más, que abarcarían justo la semana después de vacaciones y la siguiente semana, lunes y martes, que ya terminaríamos con la fecha que le mencionaba. Prácticamente, teacher, solo queda esta semana y no, después de vacación, una semana más y 2 días. Y 2 días, es correcto. Y finalizamos, es correcto. Ah, después okay. De vacaciones, una semana, 2 días más y finaliza. Y así beginner tú no empezaría inmediatamente. Fíjese que esa información de inicios sí depende más de administración. Ellos, por lo menos a nosotros que desarrollamos los cursos, nos pasan el dato ya después de cuándo se va a iniciar. Incluso creo que ustedes como alumnos tienen conocimiento antes que nosotros que desarrollamos los cursos, ¿verdad? Porque todo depende también de la recepción de datos, ¿verdad? Que por eso se inicia desde incluso antes de finalizar el módulo. Depende de todos los datos porque se tienen que ir revisando uno por uno y es por eso que tal vez no recibe una respuesta tan rápida usted cuando hace una consulta porque todos mis compañeros están trabajando en recepción de documentos, revisión que toda la información vaya correcta. Entonces de eso depende y todavía recuérdese que aparte del documento que nosotros, el papeleo que llenamos, todavía dependemos de si usted completa la plataforma satisfactoriamente, que sería el otro filtro. Media vez se cumpla todo eso, entonces ya se pueden ir armando los grupos. Creería yo que no vamos a iniciar inmediato, digamos que terminamos martes y que el siguiente martes y que el miércoles, el día siguiente, inicie el principiante 2. Creería que sería imposible. Como hasta donde yo sé, generalmente se lleva una semana de lapso en todo lo que se termina de hacer el papeleo, porque se tiene que mandar esa información en esa forma y es un solo trámite que se debe efectuar. Pero no creo que iniciemos inmediato, pero sí lo más pronto posible, exagerado una semana o menos para iniciar. Thank you. Okay, perfect. Perfect. All right, thank you so much, people. If there is any other question, we may start. No sé si existe alguna otra pregunta antes de iniciar ya con la práctica en sí. Any question? Questions? Questions? Perdón, no sé si. Buenas noches. No sé si ya había explicado eso, pero la primera semana de agosto vamos a estar presentes en las clases.
2 horas, como vamos a estar de vacación, 2 horas nos vamos a ver, imagínense. Y todos así, excelente. No, no, les comentaba al inicio de la sesión, ya vi las expresiones de algunos, tranquilos. No, les comentaba al inicio de la sesión, y es muy válida su pregunta, que en ese caso no nos vamos a reunir. En toda la primera semana de agosto no tendríamos ninguna sesión. Reiniciamos ya la segunda semana de agosto, igual por ahí les vamos a estar mandando la información por WhatsApp, pero desde ya se los adelanto que no tendríamos sesión. Y les hacía la invitación a todos, ¿verdad? Y la vuelvo a repetir por si alguien igual se va incorporando, que a pesar de que vamos a tener una pausa, que no nos vamos a ver por esa semana, no quiere decir que usted va a agarrar vacación de la plataforma, sino que aprovechemos ese tiempo para poder terminarlo. Y así cuando regresemos después de vacaciones, que usted me diga, teacher, ya hice la sección 5, ya hice el examen final, ya salí yo de mi compromiso, ya tengo eso listo, porque eso nos sirve para la inscripción del siguiente módulo también, ¿verdad? Entonces, si usted ya lo tiene, chivo, nos quedamos después ya solo con las sesiones en vivo y ya sacando dudas de algún contenido que usted haya pues, visto con anterioridad en la plataforma. Pero no, okay. No tendríamos sesiones. Thanks. My pleasure. Perfect, perfect. Let's get started. Iniciemos entonces. For today, as I mentioned in the first part of the session, today we begin talking about information for section number four. And let me check on my presentation for this. Okay. Thank you so much. We work on this one, section number four, and the name of this section is I'm not wearing boots, right? That is what the person is saying, I'm not wearing boots. And for today, we're going to be checking information about possessive, right? Possessive adjectives and possessive pronouns. That is some information that I expect that you know. Esa es información que yo espero que usted ya la haya visto. Ya iniciaron la sección cuatro, ¿verdad? Yes, perfect, perfect, thank you so much, I'm happy to know that, me alegra saber eso, perfecto, let's check on this info for today, as I mentioned session number 9 for today, check on this, there is some vocabulary about clothing, right, different clothing items, check on this one, they have, there is like a division about clothes for work, right, very formal, and there is other part that is closed for free time, right? To relax, probably to go to the park, to go to the beach, different items about clothing. Check on this one. In the image, I have 11 numbers. As you can see, 1, 2, 3, 4, 5. I have 11 numbers. And we are going to work together to discover the vocabulary words for these clothing items. For example, take a look at number 1, that is for this boy, right? What is the name of this clothing item? ¿Cómo se llamará este artículo que del vestuario de este chico que tiene número 1? What is it? Is it a jacket? Jacket. For jacket. Mm-hmm. Jacket. Thank you. Suit. Okay, thank you. Check on this one. Let me see. That's correct. Perfect, perfect, perfect. You talk about a jacket. Thank you. Thank you so much. And I heard somebody mention suit, right? And suit is the combination of the jacket and the combination of the pants. Formal. That is the one. En este caso, escuché que alguien me mencionaba suit, ¿verdad? Que es la palabra que tenemos por acá, casi a la altura de la cintura del muchacho, ¿verdad? Tenemos la palabra suit. En ese caso, el suit es el conjunto, ¿verdad? Cuando hablamos ya de la jacket y hablamos del pants, que sería el pantalón formal. Si hablamos individualmente de ese artículo, nos quedamos nada más con jacket. Okay? Thank you so much. Thank you, thank you. Check on the next one. What about for number 2? Take a look at the picture. What is it? Tie. Thank you so much. Tie. Thank you. Perfect, perfect. Perfect. Thank you. And you are correct. We are talking about a tie. Thank you so much. Thank you, thank you.
check on number three, check on picture number three, and check about the clothing item. What is it? Belt. Thank you. Thank you so much. That's correct. Thanks. You are fine. We're talking about the belt. Check on number four, this yellow clothing item. What is it? Raincoat. Raincoat. Thank you. Thank you so much. That's correct. This is called a raincoat. Thank you so much. Thank you so much. And for these days, it's very necessary. Para estos días que está el clima bastante, bastante con pronóstico de lluvia, es muy necesario, ¿verdad? Siempre salir con un raincoat. Right? Very necessary. Thank you so much. Check on the next one. Number five. What is it? Chair. Thank you. Thank you so much. And that's correct. You mentioned skirt. Skirt. Remember the same as the words that begin with S. Right? Remember on that info. Recuérdese la información cuando la palabra inicia con S, ¿verdad? En algunos casos. Recuérdese el sonido. Skirt. Skirt. ¿Verdad? No agregarle un sonido E, que es algo pues que muy comúnmente hacemos nosotros, porque ese sonido no lo utilizamos o no lo tenemos en el idioma español, ¿verdad? A veces decimos scared, pero no hay una E presente. Recuerden, scared, scary, right? Así iniciamos con el sonido. But thank you so much. Check on number seven. What is it? High heels. Thank you. Perfect. Thank you. Thank you so much. And that's correct. We talk about high heels. Ladies, do you like high heels? What about the ladies? Yes. No, teacher, no. No, for Mayra, no. No, teacher, no. All right. Not for Estela. That's fine. Thank you. It's about preference. Right? Shoes, normal shoes, yes. Like sneakers. Yes. Deportivas, sí, tal vez. Okay. But yes. No high heels. All right. Yes. Okay, that's fine. Thank you so much. Thank you. And as I mentioned, it's about preference, right? It's about preference. Let's continue. Number seven, what is it? Scarf. Thank you. That's correct. We mentioned scarf. The same scarf. Scarf. Yeah. Thank you. Tell me, people, do you have a scarf? ¿Y ustedes tienen bufanda de uso personal? ¿Tienen ese artículo? Do you have a scarf? Yes, I have. No, yes, teacher. Yes, I have. No, teacher. Yes, teacher. Okay. I have a scarf. Okay, thank you. That's fine. Thank you so much. No problem, right? Sometimes teacher, it is necessary. Tell me, Mr. Angel. En el traje, usted mencionó cuando lo pronunció. Suit. Y bueno, he escuchado, pero sé que no va a ser lo mismo, o sea, pero cuando se dice suite de hospedaje. Ah, in that case, there is a final letter. It should be S-U-E-E al final. At the end, right? Existe una E al final y esa E hace que la pronunciación cambie. Para suite, hablando de un cuarto muy, muy bien preparado, lujoso. Y el suit, sin la E al final. Suit. Thank you. Pronunciarla ahí. Exacto, ¿verdad? Esa E. Ajá, que al final ni suena como E al final, pero altera el sonido normal de la palabra. Ah, que es sweet. Right? Sweet. Ajá. Y la otra sería suit, si cuando no tiene. Perfect. Thank you. Okay. Thank you. Let's see. Let's continue with the next one. Number eight. Check number eight. What is it? Gloves. All right. They are gloves. Thank you. Gloves. People, do you wear gloves? ¿Ustedes utilizan guantes? Do you wear gloves? No. I'm not. Yes, I am. Okay. No. But for what use? ¿Para qué uso? ¿Será for protection in your work?
When I go to Concepción de Ataco. How it's cold, right? Probably. Or for when cooking. I'm driving my motorcycle. Ah, thank you, yes. That's good. When you are riding your motorcycle, it's possible, right? In moto, ¿verdad? Es a veces necesario utilizar. Or you say, hey, teacher, oh, I wear gloves. Uh-huh. Tell me, dígame. Or when we go to the hospital. To hospital, right? Very cold. Or some people wear gloves when they go to the gym, right? To lift weights. Hay personas que también utilizan guantes, ¿verdad? No acolchonaditos de lana, pero utilizan guantes para cuando van al gimnasio, ¿verdad? Para ejercitarse y toda la cosa. Okay? But it's possible, right? Talk about gloves. Thank you. Thank you, thank you. What about for number 9? What is it? Or what are they? But. Boots. Thank you. Thank you so much. Talking about pronunciation, it's like that. You say boots. Thank you. Thank you. What about number 10? Take a look at this one. What's this one? In sweet. It's green. Thank you. We call them swimsuits. Right? Swimsuits. Esa es casi la misma palabra cuando mencionamos suit del traje formal, ¿verdad? Que sería chaqueta y pantalón formal. La misma pronunciación utilizamos al final, ¿verdad? Swimsuit. Right? Swimsuit. As you can see, for boys there is a short. And for ladies, probably they have a bikini, right? Or a swimsuit. Tell me, people, when you go to the beach, right? When you visit the beach, do you wear a swimsuit? ¿Visten o utilizan ustedes un traje de baño cuando se van a la playa? ¿O just a short? Short. ¿Escuché bikini por ahí? No, de dos piezas, teacher. Excellent, thank you. Excellent, that's fine. Thank you so much, right? It's otros about... sin nada. Otros sin nada, right? De uno solo utiliza. No, de esas playas no existen aquí todavía, Mr. No, no. Exacto, de esa playa. Ni que vengan, dice, vaya, ok, está bien. Thank you. Thank you so much, right? Pero es posible, ¿verdad? En este caso, swimsuit. In what other places do we use swimsuit? ¿En qué otros lugares podríamos utilizar un swimsuit? Pool. In a pool. In a pool. In a pool. It's possible. Thank you. Thank you so much. O en la pila. Or if you in the backyard, right? En el patio, si uno quiere, no hay problema. Ahora que está lloviendo, se pudiera bañar uno con agua llovida, no hay problema. Un swimsuit. Perfect, perfect. Check on the last one. Number 11. In the lake is possible, the right? Lake. Thank you. That's a good option. Socks. Ah, thank you. Thank you so much. And in this case, we call them socks. That's correct. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Now, let's do a quick practice. Vamos a hacer una práctica así rapidito de pronunciación de estos artículos de vestuario que tenemos por acá. Okay? You listen okay. And repeat. Vamos a ir trabajando. Yo los menciono y ustedes repiten después de mí. Okay? Let's get started. Let's check on this one. Jacket. Shirt. Thank you. Blouse. Blouse. Next one. Tie. Tie. The next one. Tie. Belt. Thank you. Belt. See? Belt. The combination, la combinación del jacket y el pants se llama suit. Repite, suit. 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 Thank you. Thank you so much. In that case, the letter I is not pronounced. En ese caso, la letra I de esa palabra no suena, ¿verdad? Porque no decimos suit. La I no le haga caso. Como que solo usted tuviera S-U-T, S-U-T. Suit. Right? Suit. Like that. Suit. Check on the next one. Pants. Hands. Thank you. Let's go with the lady. Movámonos con la chica siempre acá con el atuendo de formal para el trabajo. Repeat after me. Blouse. 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 Blouse.
Yeah. Scared. Scared. Perfect, perfect. Les hago el comentario porque a veces nosotros tendemos a mencionar como que es con H, ¿verdad? Como que vamos a decir ch, y decimos chus, ¿verdad? Como que estamos, como hacemos mucho énfasis, ¿verdad? Exacto, y no es así, exacto. Sino que es como que usted está diciéndole a alguien que guarde silencio, ¿verdad? Shoes. Thank you. Let's continue. Raincoat. Raincoat. Next one. Dress. Dress. Yeah. Next one. Coat. Coat. Que sería el abrigo, ¿verdad? Tenemos un coat por ahí. And the next one we have dress. Question for the ladies. Do you wear dresses? Y ahora las chicas que tenemos presentes, ¿será que les gusta utilizar vestido? Do you like dresses? Yes, sometimes. Thank you so much. Now let's continue about the clothes for the free time. What's the meaning of coat? Coat is un abrigo. Okay. Coat is un abrigo. Mm-hmm. Let's continue with the next one. Clothes for free time. Repeat after me, please. Hat. Scarf. T-shirt. Thank you so much. Why is the difference on that one? ¿Por qué la diferencia o el énfasis en esa palabra? Porque a veces, ¿verdad? Cuando queremos decir camisa, me dicen maestro. ¡Ey! ¿Qué lleva tu teacher? ¡Ey! El teacher, no, hombre. ¡Ah! Check out that one, right? O a veces ocurre lo opuesto, ¿verdad? Que tal vez queremos decir el teacher y me dice, ¡Ey! ¡Camisa! ¡Ey! No, hombre, tranquilo, ¿verdad? ¡Ey! Not like that, right? T-shirt, right? Así que es hacer relevo. T-shirt, right? La persona es teacher. Ahí sí ya va énfasis. El otro es t-shirt. Como que usted está diciendo a alguien que guarde silencio, ¿verdad? T-shirt, exacto. Ahí estamos bien, perfecto. T-shirt, thank you. Let's continue. T-shirt, yes. Mencionamos la T, T-shirt, sí, la T se suena, suena al final, levemente, pero sí se pronuncia, T-shirt. T-shirt. Thank you. Let's continue on the next one, gloves. Gloves. Sweater. Shorts. The next one, jeans. Boots. Next one, sneakers. Sneakers. Le suena tanto como el chocolate, ¿verdad? Pero así se pronuncia en este caso los zapatos, sneakers, right? Que serían los zapatos deportivos, ¿verdad? Sneakers. Thank you. Next one, swimsuits. The next one, cap. Yeah. And the last one, pajamas. Pajamas. Thank you. Pijamas. And tell me, people, what about at night? ¿Y qué tal en la noche? When you go to bed, do you wear pajamas? Yes. I am pajamas. Right? Not pajamas.
No. Oh my goodness. Okay, that's fine. No, ya saben que están pensando los demás. No? It's too hot, right? It's too hot, right? Aquí se aplica, Mr. Ángel, así como Dios lo mandó al mundo. En las playas, no, pero en la casa sí, el mundo solo, no. Problem, right? Solo tenga cuidado que si tiembla, pensemos en ese escenario. Cuando sí. Va a salir corriendo, ahí está la pegada. But the rest is okay, right? Thank you. Thank you so much. That's fine. Now, let's do something. Let's work on this one. Let's try to classify the information about the where the clothes you wear to, right? And then we have different classifications, right? For example, if you go to the beach, tell me what clothing items do you wear? Pongámonos en un escenario, ¿verdad? Ya vimos el vocabulario de ciertas prendas del vestuario. Ahora pensemos en este escenario. If you go to the beach, what clothing items do you wear? ¿Qué artículo será que podemos utilizar en la playa? Hablando de nuestro atuendo. What can we use? Swimsuit. I don't remember how to say Ginas. How do you say Ginas? Sneakers, thank you. Cap. Glasses, cap. Glasses. Sunglasses. 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 Thank you. Yeah, thank you. How do you say chancla? Hey, how do you say chancla, people? ¿Cómo decimos la chancla? Chancla. O la gina, pues, ¿verdad? La gina. Sandals. Ah, pero sandals son bien, bien elegantes como para salir y no me va a decir que para ir a... Flip-flop. Thank you, flip-flops, excellent, thank you. Sandals, sí, son casi el mismo estilo, pero son un poquito más bonitas, ¿verdad? Y generalmente son para las chicas, ¿verdad? Que usted sale con sus jeanitas bonitas, pero de pasear, ¿verdad? Eso clasificamos como sandals. And in this case, how do you spell the two words? Flip, you can say, flip, let me see, flip. Flip-flops. That is what you call them, right? You call them flip-flops. Esas sí son ya las jeans que utilizamos generalmente pues en nuestro hogar para estar tranquilo o cuando usted va a la playa, ¿verdad? Esas serían flip-flops. Las sandals son sandales, pero como las conocemos tal vez solo para chicas y que son pues sí bonitas incluso para salir a pasear, ¿verdad? Porque no me van a dejar mentir, chicas, ustedes no se van a pasear con sus flip-flops a Metrocentro o algo así. No, tal vez con sandals sí. Pero con flip-flops, no, right? Right? Siempre right. Fashion, siempre fashion, nunca in fashion, dígame usted, ¿ok? Ah, you see, perfect, perfect, perfect. Thank you so much, thank you. And you're correct. Flip-flops, sandals, caps, sunglasses, shorts, right? T-shirts, swimsuits, those are possible articles that we can use, right? So, diferentes artículos que sí podemos utilizar y vestir en ese escenario. Thank you. The next one. Let me see. ¿Sabes cómo esta noche nos sentimos contentos de haber recibido el alimento espiritual de esta noche? Check on the microphone, please. Chequen sus micrófonos, porfa, porque ya se me metió el predicador aquí a la clase. I'm sorry. Thank you so much. La compañera Ceci creo que es. Let me mute, right? Let me mute on this, okay? No problem, no problem. No se preocupe, yo tengo aquí para poder apagar los micrófonos, ¿verdad? Pero chequeémoslo por ahí, no hay ningún problema. Y ocurre porque a veces, como les digo, el micrófono es tan cosa seria que todo sonidito se escucha. Uno no lo percibe, pero el micrófono está bien pendiente, así que tengo cuidado yo por aquí de no mover la silla porque no vayan a pensar mal que teacher, uy, teacher, qué bárbaro. Pero no, es la silla, ¿verdad? Pero tengan cuidado por ahí, suele ocurrir. All right, let's check on this one. The next scenario, siguiente escenario. At a party at night, para una fiesta en la noche. What clothing items can we wear? Jeans. Vestir? Jeans. Tres. High heels. Ajá. T-shirt. Gloves. T-shirt. Ajá. Thank you. A suit. A skirt. A scarf. Thank you. Sneakers. Jai-hoo.
Thank you. Thank you, thank you, thank you. What about shorts? Do you think it's okay? Maybe. Shorts for the party at night? Yes. ¿Cuáles? No, no, no. Depends. All right. Excellent. That's the common, right? It depends on the party, right? Depende del tipo de fiesta que me han invitado, ¿verdad? Si es algo formal, pues cada uno se viste acorde al evento, ¿verdad? Si es formal, formal. Un party on the beach. Ah, excellent, thank you. A party on the beach. No vamos a ir con suit, no vamos a ir con a tie or belt. No, you're going short, right? Yeah, correct. You're going short. Thank you. That's fine. Sweater? Yes, why not? Right? A sweater because it could be cold. Right? Un sweater también podría ser si en el escenario pues se pone de repente bastante fresco el clima, ¿verdad? Es posible. Thank you. Check on the next one. Veamos la siguiente. The work. Right? What clothing items can you wear? Shorts. Jeans. Sneakers. Caps. Thank you. Right? For the sun, right? Podemos utilizar gorra. Flip-flops. Sunglasses. Sunglasses. Yes, that's correct. That's correct. Thank you so much. Check on the last one. Imagine this scenario. We go to other country. Y si vamos a otro país, imagínense que nos vamos de viaje. What clothing items are necessary? Sweaters, glasses, caps. And glasses, ajá. What else? Raincoat. Raincoat. Sweater. A sweater. Would be possible. Gloves. Gloves. Right, thank you. It depends. Back. Yeah. We need the thank you. Some books. That's correct. Thank you so much. Thank you. Thank you. And I imagine you mentioned, for example, raincoats, you mentioned gloves, you mentioned sweater, because probably you imagine going probably to a cold country, right? Sino que los artículos que mencionaron, pues nosotros nos imaginamos que vamos a un país con un clima un tanto heladito, ¿verdad? Imagínense si le digo, we go to South Africa, vamos para allá, para África. No, desempaquemos nuevamente, ¿va? No sweaters, no gloves. Just in fun. Shorts and t-shirts. T-shirts. ¿Cómo se dice sombrero? Perdón. Sombrero lo decimos hat. H-A-T. Mencionamos hat. No importa el tipo de sombrero, si es sombrero de vaquero o sombrero. En ese caso solo cambiaría nada más una palabra que anteponemos, tal vez que nos serviría como referencia para saber qué tipo de sombrero fuese, ¿verdad? El hat es una palabra. Exacto, ¿verdad? El hat es bien general, es un sombrero. Si ya hablamos de uno de vaquero, ¿verdad? Un sombrero de vaquero, entonces anteponemos una palabra que nos sirve para identificar el tipo de artículo, ¿verdad? Sería cowboy hat, tenemos un farmer's hat, un sombrero tal vez de un agricultor, ¿verdad? Que de granjero. Más grandes, exacto, granjero. Y ahí podríamos ir variando. Pero sí, en general podemos decir un hat, sombrero. ¿Y centro? Un centro. Oh, perfect, perfect. In that case, you call them like this one. You say tank top. Podríamos decir, mencionar un tank top, que sería generalmente algo, el artículo así como se lo mencionaba, centro sin mangas, un tanto tal vez para un clima cálido, ¿verdad? Un tank top. Y este aplica tanto para chicas y para chicos. No hay ningún problema, que a veces chicas también ocupan centrito, ¿verdad? Que vienen acá bien desmangaditos, un tanto frescos. Lo podemos utilizar de esa forma, un tank top. Thank you. My pleasure. My pleasure. Let's see.
let's have some practice because this is just the introduction for the vocabulary, but let's check on some structure as well. Let me see. Sweet. The next one. We were checking in the previous session about the pronouns, right? You have I, you, he, she, when they. Nos hace falta el it por ahí que no sea incluido, ¿verdad? Pero en general, estos son los más comunes que utilizamos. Hablando de los pronombres. Checking on possessive adjectives. Esta es información que igual ya se mencionó con anterioridad y yo sé que usted ya los conoce. Por tal razón, les voy a pedir su colaboración. Right? Si tenemos el pronombre I, ¿cuál será? What is the possessive adjective? You. Mike, para decir me. El am es el verbo to be. Hablamos en este el adjetivo posesivo para como decir my. Mi teléfono. Right? Es el mi de posesivo. My. Thank you. Thank you so much. Thank you. My. The next one is you. Your, right? Your. Usted, ¿verdad? Your. What about for he? ¿Cuál será el para he? Is. Is. Thank you so much, right? His. His. What about for she? Her. Thank you. We mentioned her. Thank you so much. And that's correct. Correct. What about for we? Our. Algo que nos pertenece en conjunto, nuestro, ¿verdad? Our English class is at 8, right? Nuestra clase de inglés es a las 8. Podremos utilizarlo ya en contexto. Ahora, our, nuestro. And what about for they? What is the possessive adjective? Them. They. There. They. Check on this one, say there. Thank you so much. Check on the other one. Aparte de esta información que ya tal vez se ha mencionado con anterioridad, ahora agregamos un nuevo elemento. That is the possessive pronouns, ¿verdad? Estos son adjetivos posesivos y se caracterizan porque se acompañan del adjetivo posesivo más la combinación del artículo al cual hacemos referencia, ¿verdad? Como decir, mi teléfono. Menciono el posesivo mi y menciono el artículo, ¿verdad? Pero los possessive pronouns are just a different form to express, right? Si hago referencia igual al artículo que tengo acá, en lugar de decir mi teléfono, puedo decir mío. Y ahí ya estoy mencionando igual siempre posesión. Es decir, hey, este es mío. ¿Pero qué? Es mi teléfono, ¿verdad? En lugar de mencionar el artículo, yo puedo utilizar un pronombre que me sirve para mostrar posesión. Así de simple, ¿verdad? Podemos hacer de una forma larga, digamos, los dos elementos, possessive adjective plus the article, or un possessive pronoun. Ya lo vamos a ver en ejemplo, para que se vea la idea que yo le estoy comentando en este momento. But tell me, I need your collaboration. What is the possessive adjective? Si seguimos con la misma línea de I, el possessive adjective is my, ¿cuál sería el possessive pronoun? Mine. Thank you. Mine. What about for you? Yours. Thank you. With an S. Vea por ahí que lleva algo diferente, ¿verdad? Yours. Thank you. What about for he? His. The same? El mismo? Yes, it is. Oh, thank you. Yes, it is. Correct answer. Thank you. And that's fine. Perfect. Este no tiene ningún cambio, a diferencia de los primeros dos. Nada más cuando lo utilizamos en contexto, vamos a saber identificar si se utiliza el adjetivo o si utilizamos el pronombre. Pero en este tal vez no nos agrega una palabra extra para aprender, sino que nada más recordar que el adjetivo posesivo y el pronombre, they are the same, right? Nos hacen referencia y utilizamos la misma palabra, right? Okay. What about for she? We have possessive adjective her. What is the possessive pronoun? Hers. Thank you so much. Hairs. Perfect. Thank you. What about the next one? We have our possessive pronoun. Ours. Thank you so much.
They, oh. Possessive adjective, they, their, theirs. 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 Thank you so much. Theirs. Thank you so much. Perfect, perfect. And that is the information for possessive pronouns. Let's have an exercise so we can see this information in context. Check on this one. We have, what is that? What article is that? Check on the picture. What is it? It's a scarf. Thank you. Thank you so much. Correct answer. It's a scarf. And check on the lady. And the lady is the owner. La persona que vemos por acá es la dueña. Eso quiere decir esa palabra cuando dice owner. Owner quiere decir dueño, la que a usted le pertenece algo. Check on this one. Y vemos en este caso otra WH question, ¿verdad? A las que ya conocíamos, agregamos una nueva. En este caso, la palabra es whose, right? Whose. ¿Qué preguntamos con, o qué tipo de información podemos averiguar cuando incluimos esta palabra whose? ¿De quién es? ¿De quién es? Exacto. En este caso, hablamos de pertenencia. ¿Ah? Si se recuerda who, pregunto por quién, una persona, y ahí las otras WH words, las otras palabras que conocemos. En este caso, whose hace referencia de quién, ¿verdad? O hablando de pertenencia. Y vemos por ahí el artículo. Whose scarf is this, ¿verdad? ¿De quién es esta bufanda? Es lo que estamos preguntando. Check on the possible answers. Tenemos dos opciones para responder. It is her scarf. Her scarf. Y como usted puede ver acá, lo que yo le mencionaba, tenemos una combinación de un adjetivo posesivo acorde a la persona, ¿verdad? Porque es ella, ¿verdad? Entonces, por eso utilizamos her, ¿vale? Her, y mencionamos el artículo. It is her scarf, ¿verdad? Es su bufanda, pero la bufanda de ella. Si nosotros quisiéramos decir, obviar el artículo, para no mencionarlo, y si yo solo quise decir, es de ella, ¿cómo podríamos decirlo? It's hers. It's hers. Thank you. Perfect. That's correct. It is hers. Two options. Her scarf. In the first example, you mentioned the article. You mentioned the object. In the second one, it's not necessary because it is... it is clear about what you are talking about. As you can see, possessive adjective plus noun. Es lo que les mencionaba. Ustedes ven el primer ejercicio, ¿verdad? Es una combinación de un adjetivo posesivo más el nombre o el artículo al cual hacemos referencia, ¿verdad? Ve ahí los colores que también hacen juego. Her scarf. Or the next one, o la segunda oración que yo tengo por acá, es como el resumen. En lugar de decir her scarf, simplemente puedo utilizar un possessive noun que este me va a sustituir ya sé los dos elementos, el adjetivo posesivo y el nombre del artículo, porque yo ya no necesito mencionar. Tal cual el ejemplo que tenemos en la segunda acá. It is hers. Es de ella. Y ahí yo estoy mostrando, en las dos oraciones, yo estoy mostrando posesión, porque digo a quién le pertenece algo, ¿verdad? Nada más que la segunda opción. Generalmente se utiliza cuando algo ya es muy claro. Imagínese que yo inicio una oración y quiero hablar con usted sin mostrarle nada y le digo, it is hers, es de ella. Sí, yo comprendí de quién, pero ¿y de qué me estás hablando? ¿Y qué es de ella? Ah, ¿serán los zapatos? ¿Serán un suéter? ¿O de qué me estás hablando? Entonces, en ese caso, es mejor irnos por la primera combinación, ¿verdad? Y es de buscar cuándo es idóneo utilizar una o la otra. Si no, yo no le muestro nada y solo le digo, it is hers, no me va a entender de qué artículo le estoy mencionando. Pero si yo le digo, it is her hat, ah, sí, él es el sombrero de ella, es el sombrero de ella. Entonces ya queda un poquito más claro. Si yo se lo estoy mostrando, no es necesario mencionar el artículo. Le puedo decir, it is hers, es de ella, porque usted está viendo el objeto, ¿verdad? Entonces ahí, las dos son correctas, pero es de buscar cuál, en qué contexto nos va a ser más funcional para que nuestra idea se entienda, ¿verdad? Cuando usted quiere hablar de posesión. Okay. Check on the next one. Veamos a la siguiente. Check on this one. What clothing item is this? ¿Qué artículo tie. Somos? It's tie. A tie. Thank you. Tie. It's a tie, right? Tie.
check on this one. The owner at this moment is a boy, right? En este caso, yes, el dueño es un caballero, right? Check on this one. The question, whose tie is this? ¿De quién es esta corbata? ¿Cómo podríamos responder? It is her tie. Hair? It is his tie. Thank you. It is his tie. Y verdad, aquí hacemos uso de la combinación de adjetivo posesivo más mencionar el artículo, ¿verdad?, a la cual hacemos referencia, ¿verdad? Es la corbata de él. It is his tie. Recuerde también utilizar acá el elemento en amarillo, que es el possessive adjective, utilizarlo acorde a la persona a quien le pertenece, ¿verdad? En el anterior era her, porque era una señorita. Ahora que tenemos un caballero, utilizamos his. Exacto. And what is the other form? ¿Cuál será la otra forma? Si yo no quiero decir his tie, sino que quiero decir solo es de él. His. It is his. ¿Verdad? Y acá, en esta segunda oración, yo estoy haciendo uso del el pronombre posesivo. It is his. Para decir es de él. And the same info, ¿verdad? Es la misma información que les mencionaba. Tell me, go ahead. Y se podría utilizar también contra. La segunda oración, el pronombre it con el verbo to be. Sí. Sí, sí. Yes. Y se podría utilizar nada más. Claro. No hay ningún problema. En los dos casos podemos utilizar las contracciones. En este caso no hay ningún problema. Acá, con lo que ya vamos aprendiendo de las posibles contracciones, una vez sepamos, ¿verdad? Como anteriormente ya lo vimos, que ciertas combinaciones del el verbo to be con el pronombre se pueden utilizar. En este caso, eso aplica para cualquier estructura que vayamos a ver. Y si es posible, ¿verdad? Entonces, si ya conocemos que podemos hacer este tipo de contracciones, sí las podemos utilizar acá, ¿verdad? Porque nada más vamos agregando nada más información a eso, ¿verdad? Es como la matemática, ¿verdad? A medida que usted aprenda a sumar, después se le presenta una ecuación con un gran puño de operaciones, pero al final todo es sumar otra vez o restar. Es lo mismo acá. Lo que vamos aprendiendo desde el nivel 1, la regla del uso del a, el an, que vimos con anterioridad, si usted se recuerda, eso aplica en cualquier tiempo verbal, ya sea el presente, el pasado, el futuro, esa regla siempre prevalece y siempre se va a utilizar. Lo mismo acá, si ya conocemos que se puede hacer una contracción del pronombre y el verbo to be, es válida utilizarla, ¿verdad? No hay ningún problema. Thanks. My pleasure. Pero sí, es posible. Thank you. Okay. Yo lo puse en forma larga, ¿verdad? Para que nosotros lo visualicemos, pero sí se puede. Es la same info. Volviendo aquí con la información, es la misma, lo mismo que les mencionaba con anterioridad. El primer ejemplo hace referencia a un possessive adjective y un nombre, ¿verdad? O el artículo, his tie, o el segundo en anaranjado, es como la combinación, ¿verdad? Ya en lugar de decir esos dos elementos, yo puedo utilizar solo el possessive pronoun. Note que después del possessive pronoun ya no es necesario mencionar el artículo. Así que no se me vaya a confundir. O sea, el artículo se menciona solo con el possessive adjective. Con el possessive pronoun, no. Ahí solo se menciona el possessive pronoun y ya no le agregamos nada más porque se sobreentiende, ¿verdad? Por eso le puse ahí como el combo. Possessive adjective más now. Se traduce al siguiente elemento, solo un nombre posesivo, ¿verdad? Así lo vamos a ir trabajando. Check on the next one. What article is this? Check on the picture. What article is this? Gloves. Gloves. They are gloves, right? Gloves. Y como el artículo es plural, nuestra pregunta tiene que ser plural también. Por eso ve acá, la pregunta es, whose gloves, y ya no digo is this, menciono are these. La pregunta yo la convierto ya en plural igualmente, ¿verdad? Whose gloves are these? Y lo mismo, preguntamos de quién son estos guantes, nada más que lo hacemos de una forma plural. Right? Check on this one. We can say they are her gloves. Igualmente, la primera parte que está aquí en blanco lo utilizamos en plural.
They are her gloves. And what is the other form? ¿Cuál sería la otra forma que ya conocemos? They are her. They are hers. ¿Dónde ella? Igualmente acá podemos utilizar las contracciones. No hay ningún problema, ¿verdad? Aquí podemos hacer contracciones y no hay ningún problema. And this is the same info, ¿verdad? La misma información que les mencionaba. Possessive adjective plus noun o el possessive noun. Como usted quiera utilizarlo. Las dos son válidas, nada más que tenemos que escoger cuál nos va a ser más funcional dependiendo del contexto en el que nos encontramos. Check on this one. Tell me, what are these? ¿Qué son estos? What are these? Shoes. Shoes. Right? Whose shoes are these? ¿Cómo pudiéramos responder? Ve aquí el owner, ya tenemos el dueño. How can we ask? His shoes. They are his shoes. Thank you. Iniciamos con plural porque el objeto, ¿verdad?, al cual hacemos referencia es plural. Los zapatos. Por eso la pregunta es plural. Y mi inicio de la respuesta también es plural. They are his shoes. And what is the other form? They are his. Thank you. That's correct. They are his. Igualmente, cualquiera de las dos opciones es viable, de verdad. They are his shoes or they are his, ¿verdad? Mencionamos, son sus zapatos o decimos, son de él, ¿verdad? Y ahí las dos formas que nosotros tenemos para representar que a alguien le pertenece algo. Questions at this moment? ¿Preguntas a este momento? Questions? Not at this moment. Thank you so much. Thank you for your confirmation. I appreciate that. All right. Let's do a practice. Vamos a hacer una práctica verbal en este momento. Check on the different exercises. First, check on the yellow, right? On the yellow conversation. Vamos a trabajar con la conversación que tenemos en amarillito por ahí. Vea que nos hacen falta ciertas palabras. Vamos a tratar de identificar cuáles son las necesarias. Check on the first one. We have a t-shirt is this. ¿Qué palabra me hará falta acá para preguntar por pertenencia? Whose. Thank you. Right? That's correct. Whose t-shirt is this? Bien, estoy preguntando, ¿de quién es esta camiseta? ¿Verdad? Esta camiseta. Whose t-shirt is this? Is it Amy's? Yo pregunto, ¿será de Amy? No, it isn't. No, it's hers. ¿Cuál creen que necesitamos? Hers. ¿Y why hers? ¿Y por qué hers? Y no hers, nada más. Es porque es de pertenencia. Ok. ¿Qué? In this case, that's correct. Mencionamos hers porque igualmente en la conversación ya no tenemos otro elemento. Si tuviéramos t-shirt, entonces ahí solo decimos her. Recuérdense que cuando mencionamos el artículo, la única opción es ir por un adjetivo posesivo. En este caso que teníamos solo el espacio en blanco, nos vamos por el pronombre. No, no es de ella. ¿Verdad? Check on the next one, on the last one, la última conversación de acá. ¿Qué podríamos utilizar? It's. Digamos que quiere decir que es mía. Mine. Thank you. Mine. Thank you. It's mine. Thank you so much. Mine. ¿Verdad? No es de ella, es mía. ¿Verdad? Imagínense, ahora están regalando mi camisa también. Right? No, it's not hers. It's mine. Check on the info in green. Veamos con la participación en verde. Vea por aquí que tenemos dos opciones. Are these your jeans or yours jeans? Your jeans. Your jeans. Your jeans. Or yours. Mm-hmm.
Thank you. En este caso, porque en la pregunta ya tenemos, se menciona el artículo, descalificamos yours. Yours. Porque aquí vamos al ejemplo de adjetivo posesivo más mencionar el artículo, porque ya está en la pregunta jeans. Entonces, por eso la mejor opción sería your. Are these your jeans? ¿Ah? Ahí sí. Yours no lo podemos utilizar porque mencionamos el artículo. Recuérdense que ese no va en combinación con ningún artículo, sino que va solito. Check on the next one. No, they aren't. Y vemos acá que tenemos otra vez el elemento jeans. ¿Qué necesitaremos acá? Your. I. My. My. Thank you. My. Perfect. My. No, they aren't my jeans. Exacto, que le está en una conversación uno a uno. Estos son tus pantalones. No, no son mis pantalones, ¿verdad? No, they aren't my jeans. Let's ask Peter. Preguntémosle a Peter. I think they are. Answer. Como estamos hablando de Peter, ¿verdad? Entonces creo que son de él, pero como ya no tenemos el artículo jeans, solo vamos con el pronombre, ¿verdad? I think they are his. Creo que son de él. Thank you. Check on the next one. El último ejercicio. Are these Stephanie's and Jennifer's socks? ¿Son estos los calcetines de Stephanie y Jennifer? No, they aren't. Theirs. Exacto, porque no estamos mencionando, no, usted no está incluido en el paquete, ¿verdad? No podemos decir ours. No son de ellas. No, they aren't theirs. They are. They are. You, your or yours? Yours. 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 Thank you. Thank you. Thank you so much. They are yours. Son tuyos. ¿Verdad? Es lo que la persona le está afirmando, ¿verdad? No son de ellas, son tuyos. I don't think so. No creo, le dice la persona. These socks are white. Estos calcetines son blancos. And socks are blue. ¿Qué necesitamos? My socks are blue. Thank you. Exactly. Como mencionamos el artículo, no puedo decir mine, ¿verdad? Sino que decimos my socks are blue, right? My socks. Excellent. Thank you so much. Thank you. Thank you. Well done, people. And with this exercise, we finish on today's session. I really appreciate your effort, and I encourage you to continue working in the platform. Les agradezco a todos por su presencia. Les voy a mandar la captura del último ejercicio a WhatsApp para que usted también lo tenga por ahí de referencia ya con las respuestas. Thank you, please. Para que lo vea por ahí, ¿verdad? Yo veo que algunos estaban copiando y quizás el tiempo no era suficiente. Se los comparto por ahí para que lo tengamos. Y les animo a que sigamos revisando la información. Okay. Mañana tenemos sesión. Igual vemos más contenido de la sección 4, ¿ok? So people, have a good night and see you tomorrow. Teacher. La pantalla donde están los pronouns y los adjectives. Se los comparto. Que si todos, también lo puede. Sí, por favor. Por favor. Se los comparto, no problem. Thank you. My pleasure, un gusto. Good night, everyone. Good night, everyone. Good night, everyone.